Eran 20 millones que se fue dividiendo en distintas localidades. Eh, Mortero correspondía a 9 millones, Sunchales 5 millones, Cere 2 millones y San Guillermo 4 millones. Está todo ya prestado, ya está todavía en el periodo de gracia. Yo creo que empieza, productora, a devolver el, la semana, el mes que viene. Morteros, eh, como fue. El municipio tiene tribunal de cuentas. Fue un poco más engorroso el tema del traspaso por, por el hecho de que llegaron en vacación y bueno, tenía que juntarse en la asamblea extraordinaria el tribunal de cuentas. Y bueno, y por un poquito de la distancia, ya hay 12 créditos ahí preaprobados. Así que estamos esperando las carpetas para aprobar para los otros. El tipo de créditos son es eh, a valor de leche, cero tasa de interés, con seis meses, seis meses de gracia. Eh, se hizo un scoring para, para ver cuáles eran los. Eh, como era, había, hay, somos en el clúster con, con la zona de mortero más de mil tamberos, o sea que una cuenca lechera creo que quedó una de las más. Eh, hoy los litros de leche cooperativizados, estamos hablando de 3 millones de litros diarios, o sea que una cuenca muy grande y era, el, el monto es de, de, de plata era limitado. Hicimos una, un tema de scoring para ver los que eran los más complicados como para, para que sigan actividad. Se calculó el préstamo entre 20 y 40 hectáreas de implantar alfalfa, así que se presta de, de 150 a 350 mil pesos de acuerdo a los litros que, que se ordeña por día, y se presta al litro de leche. Hoy te presto el valor del litro de leche, seis meses de grasa y lo empezás a devolver a partir del séptimo de mes, cero tasa de interés, lo único que cobramos un 3% de gasto administrativo, que es el, el, que es el mantenimiento que nosotros hacemos el clúster, nosotros somos una entidad que no tenemos prácticamente dos empleados y bueno, tenemos que que sobrevivir para justamente para estas gestiones.